Muy buenas racers, ¿qué tal estáis? Soy Vanessa García y en el vídeo de hoy estamos con Javier Calvo. Muy buenas, Javier. Bienvenido a este vídeo y muchísimas gracias por tu participación. Es especialista en running y bueno, nos va a explicar un poco todas estas dudas que nos suelen surgir a todos los que nos iniciamos en el running y que de hecho es tan importante en la parte de resistencia en una carrera de obstáculos. Bueno, Javier, como decíamos, bienvenido, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantado de estar aquí, vamos a ayudar en lo que podamos. Seguro que sí, seguro que puedes aportarnos un montón y enseñarnos muchísimo. Lo primero de todo, cuéntanos un poco diferencias en cuanto a posiciones del cuerpo entre, por ejemplo, velocistas y un corredor de resistencia. Vale, pues la principal diferencia es que el cuerpo del velocista siempre va a estar más anteriorizado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento del contacto con el suelo, cuando el pie contacta con el suelo, si paráramos la imagen en ese momento, el velocista veríamos un cuerpo más echado hacia adelante. E igualmente lo que vemos en el corredor de velocidad es una anteversión pélvica igual que va acompañada de esta anteriorización de todo el cuerpo. Al final lo que busca es que el apoyo se ate debajo del centro del cuerpo para de esa manera avanzar muy rápido. Y en el caso del corredor de resistencia, vemos un corredor que muchas veces se dice así de forma coloquial como el corredor sentado, ¿no? Le vemos un poquito más agachado, normalmente con retroversión pélvica, y sobre todo en corredores populares que estamos acostumbrados, digamos, a correr un poco más lentos que la élite, pues al final vemos que se busca eso, bajar un poquito el centro de masas al final, y de esa manera lo que consiguen es no desplazarse tanto verticalmente, dar más pasos por minuto y al final ser un pelín más eficientes dentro de los ritmos lentos comparados con la élite a los que suelen correr un corredor popular. Muy bien, hasta aquí yo creo que nos ha quedado claro. De todas maneras, siempre recordamos que si os queda alguna duda, dejárnoslas aquí debajo de los comentarios y en próximas entrevistas le preguntamos más cositas para que nos siga aclarando. Seguimos con la siguiente. ¿Corre igual un hombre que una mujer? Pues la respuesta es que sí y no. O sea, con esto quiero decir, la técnica de una mujer se puede mejorar igual o mejor que la de un hombre, pero normalmente la anatomía, la antropometría de una mujer va a ser diferente a la de un hombre. Eso no quiere decir que todas las mujeres tengan una técnica diferente o peor a todos los hombres, pero sí que hay mayor número de mujeres que tienen las caderas más anchas que los hombres, al final por la suerte, digamos, que tenéis las mujeres de poder parir. Por eso al final la anchura de caderas determina muchas veces el ángulo que va a tener nuestra rodilla. Y de esa manera, digamos que las mujeres tenéis las rodillas, por estadística, más desviadas hacia adentro. No quiere decir que si cogemos cualquier mujer y cualquier hombre, siempre va a coincidir que la rodilla está más hacia adentro. No, pero de media, sí que las rodillas de las mujeres van a ir más hacia adentro, más valgo de rodilla, que es lo que se llama. Por lo tanto, a la hora de la técnica, sí que este valgo de rodilla en dinámico deberíamos mirarlo con más cuidado que el del hombre. Eso es lo que principalmente se va a apreciar. Pero a nivel del entrenamiento de la técnica, tanto mujeres y hombres deberían entrenar de la misma manera, al fin y al cabo, ya sea la técnica, la fuerza, no debería haber grandes diferencias, excepto por el tema, ya estaríamos hablando ahí del tema del ciclo menstrual y los momentos en los que las mujeres podéis tener más predisposición a hacer cierto tipo de entrenamiento. Igual, si comparamos un hombre con una mujer, ahí sí que estáis en cierta desventaja, porque al final de 30 días va a haber días que no van a ser de tanta calidad. Digamos, el hombre siempre, más o menos, a no ser ya sea por temas de sueño o alimentación, va a estar con una predisposición mejor que otros días una mujer, me refiero. Y sobre todo está demostrado que en el momento de la posovulación ahí va a haber mejor rendimiento tanto aeróbico como anaeróbico. Y luego va a haber fases de menos rendimiento con las que la mujer tendrá que lidiar. Vale. Muy bien, Javier, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Espero, chicos, que os hayamos resuelto todas las dudas que hemos tratado en este vídeo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darnos un like, manita arriba. Para cualquier comentario, duda o sugerencia, dejárnoslos aquí debajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.